Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a toda la información regional e interés internacional. A la fecha ya son cuatro los lesionados por manipulación de pólvora reportados en el departamento del Quindío. Todos los casos de en la ciudad de Armenia, de los que uno de ellos es un menor de edad. Tres de los afectados han sido dados de alta y uno de los adultos fue remitido para cirugía por quemaduras de segundo grado. La Secretaría de Salud del departamento hizo de nuevo el llamado a la comunidad a no manipular estos artefactos explosivos y a cuidar a los niños para que esta Navidad sea un motivo de celebración en familia y no ocurran más hechos que lamentar. Ana Cecilia López Vidal, funcionaria de la Dependencia de Vigilancia en Salud Pública de la Secretaría de Salud del Quindío, explicó que de acuerdo a la información reportada en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, los elementos pirotécnicos con los que se ocasionaron las lesiones son volcanes y papeletas. La funcionaria recordó que también se presentó el caso de una joven de 18 años quemada con una culebra el día 30 de noviembre. Esta no ingresa en el conteo intensificado que es en el país realiza el Instituto Nacional de Salud y que va desde el 1 de diciembre hasta el 8 de enero del siguiente año. Así las cosas, a la fecha se presenta una disminución en la estadística de un caso frente a los presentados en el año 2018, para esta misma fecha. No cesan los movimientos en el gabinete del alcalde de Cartago, Carlos Andrés Londoño Zavala. A solo 20 días de terminar su mandato, se produjo la renuncia del secretario de gobierno, Juan David Piedrahíta López, quien de inmediato fue nombrado como nuevo subgerente administrativo de las empresas municipales de Cartago, cargo que venía siendo desempeñado por Daniela Chalarca Buritigam. Piedrahíta López hizo parte del grupo de colaboradores del actual alcalde durante todo su mandato, ejerciendo funciones como titular de la Secretaría de Educación, Movilidad y Tránsito y en la cartera de gobierno desde mayo de este año. En su reemplazo, el alcalde designó en calidad de encargada a la profesional Eugenia Sofía Torres Jordán. Este pasado lunes se presentaron tres casos más de personas quemadas con pólvora en Caldas, dos en Manizales y uno en Manzanares. El herido de Manzanales es un hombre de 18 años que tuvo quemaduras en los dedos en una de sus manos por manipular un taco. En los dos casos de Manizales, las víctimas eran dos hombres de 31 años, uno de ellos con quemaduras de segundo grado en una mano por manipular una papeleta. Este fue en el barrio Bosques del Norte. El segundo hombre tuvo quemaduras de primer grado en manos y pies por manipulación de luces bengala. Este hecho ocurrió en el barrio San Sebastián. Manizales ya llega a 8 quemados y de a uno en Río Sucio, Pensilvania, Marmato, Chinchiná, Villa María y Manzanares. La Secretaría de Infraestructura de Caldas entregó ayer 7 combos de maquinaria a las 6 subregiones del departamento. Son 41 máquinas nuevas para atender alrededor de 2.000 kilómetros de vías al año. Un combo está compuesto por 3 volquetas, un retrocargador, una motoniveladora, un vibrocompactador, 2 ayudantes, 6 operarios y un coordinador. Luis Alberto Giraldo, secretario de Infraestructura, señaló que estos combos son el regalo de Navidad para Caldas. La inversión total fue de 14.984 millones. El presupuesto inicial aprobado por la Asamblea de Caldas fue de 18 mil millones, pero luego de dos subastas, una con los bancos y otra con los proveedores de maquinaria, se llegó a un ahorro de 3.016 millones. Giraldo agregó que se completan 100 máquinas, pero 25 de ellas serán dadas de bajo porque superaron el periodo de usabilidad. La séptima división del ejército confirmó que este lunes en la noche, integrantes del ELN quemaron 6 vehículos que se movilizaban por una vía del sector El Socorro, en el municipio de Valdivia, Antioquia. En esta vía que comunica Medellín con la costa atlántica, los actores armados ilegales incineraron 3, 4 camiones y 2 buses de servicio público, según el reporte de las autoridades. El conductor de uno de los buses envió audios a través de WhatsApp en los que explicaba que los hombres apuntaban con armas a quienes se movilizaban en los vehículos, luego procedieron a quemarlos. En esta zona, indicó el ejército en un comunicado, se presentaron combates entre el ELN y la fuerza pública, y en esta última tomó el control del lugar. Al sitio fueron también enviadas tropas por tierra y aire para garantizar la seguridad y movilidad de estos habitantes del sector y de las personas que utilizan esta vía. Al parecer, la quema de vehículos es una retaliación del ELN tras las últimas operaciones militares en las que el grupo armado ha perdido a 3 de sus principales cabecillas. Sobre los sectores el 12 y el 15 también se presentaron combates. Allí los integrantes del ELN pretendían realizar varias acciones criminales sobre la vía, pero el ejército lo evitó. Un avión Hércules C-130 que salió este pasado lunes de la ciudad de Punta Arenas, en el sur de Chile, desapareció con 38 personas a bordo en el Mar de Drey, cuando se dirigía hacia la Antártida.
La aeronave despegó a las 4:55 desde la base de la Fuerza Aérea de Chile, Chacumbo, en Punta Arenas, rumbo a la base Eduardo Frei en la Antártida, y perdió comunicación radial a las 6:13, según el comunicado. La aeronave fue declarada siniestrada tras 7 horas de ocurrido el incidente. Dijo la Fuerza Aérea que agregó que el avión tenía combustible para mantenerse en el aire hasta por lo menos las 12 de la medianoche del martes. A bordo del C-130 Hércules viajaban 38 personas, 17 tripulantes de la aeronave y 21 pasajeros, de las cuales 15 eran uniformados de las Fuerzas Aéreas de Chile, 3 del Ejército, 2 de la empresa privada de construcción Improcer y un funcionario de la Universidad de Magallanes. Las personas que viajaban iban a cumplir tareas de apoyo logístico en la base Eduardo Frei, la más grande de Chile en la Antártida, del oleoducto para la revisión del oleoducto flotante de abastecimiento de combustible de la base y realizar tratamiento anticorrosivo de las instalaciones. Las Fuerzas Aéreas chilenas agregaron que se contactó con los familiares de quienes estaban a bordo del avión para mantenerlos informados de esta lamentable situación. Hasta aquí toda la información regional e interés internacional. Nos vemos mañana con más noticias.